I'm gonna get you all, man. Se estrena Buscando un amor, que es el título que se le ha puesto a My Blueberry Night, la última película del hongkonés Wong Kar-wai. Hace 3 años, en el 2005, se estrenó In the Mood for Love, una de las cintas más destacadas del director. Buscando un amor es un film realizado en Estados Unidos, con actores como Jude Law, Natalie Portman y la cantante Norah Jones. Es una de esas películas que sacan a un autor de su ambiente tradicional y lo contrastan con otras circunstancias y culturas. Es como el precio del éxito. Wong Kar-wai se ha convertido en un realizador famoso, una presencia indispensable en los festivales, y eso le permite conseguir productores y financistas mayores. La próxima semana comentaremos Buscando un amor. Aquí va como adelanto un informe sobre su obra anterior. Su primera película la hizo en 1988. Es una historia de amor en un mundo oscuro que se desarrolla entre luchas de pandillas. Es un mundo de jóvenes errantes, como en las siguientes películas de Wong. Importa la noche y sus movimientos, pero aún no tiene la soltura y maestría de las cintas que vendrán. Los grandes temas de Wong Kar-wai es el tiempo, los minutos que pasan, las horas que se alargan o se estrechan, los ritmos de la vida y ese palpitar variable de las cosas. Los personajes de sus películas están fijados en un momento perdurable, a un instante que no se olvida, a un fragmento que se cuela en la memoria y que está allí, como recuerdo de la felicidad, aunque el resto de la vida sea una desgracia. Por eso su cine no cuenta historias redondas ni perfectas, sino que presenta momentos desgajados, episodios que vuelven y se actualizan, tiempos que nunca te abandonan, para bien o para mal. En esta película que mezcla la mitología de Rebeldes sin Causa con la nostalgia de Hong Kong, el tiempo es el protagonista.
Cuatro personajes tristes y divertidos a la vez se cruzan en una ciudad caótica. Eso es todo. Wong Kar-wai filma Hong Kong como un mundo que se consume rápido y te carcome, en el que se puede sobrevivir solo con el movimiento, y los protagonistas son policías que buscan tener historias románticas en medio de un consumo acelerado de drogas, neón, comida al paso y soledades que van y vienen. Se escucha California Dreaming, ese clásico de los años 60. It's not every day we're gonna be the same way. There must be a change.